Sin duda, el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial y es una pieza importante en la cultura norteamericana e incluyo a México. Se estima que alrededor de 112 millones de personas seguimos tal cual por televisión o por internet el partido que hubo. Además de una enorme expectativa e interacción que hubo a través de las redes sociales de en todo el mundo, en todas las esquinas, ¿no? Como en muchos aspectos de nuestras vidas, la tecnología juega un papel muy importante en espectáculos tan grandes como este. Y bueno, este partido entre los dos equipos no pudo ser la excepción. La cápsula de esta semana la vamos a dedicar a que conozcas a detalle cuál fue toda la tecnología que se empleó en este gran evento. Acompáñame, soy Fernando Thompson. CBS Sports CBS ofreció a todos los telespectadores un sistema de repetición con una perspectiva de 360 grados con alta resolución jamás antes vista. Imaginen ustedes 36 cámaras colgadas del piso superior del Levi's Stadium en Santa Clara, California, y permitieron congelar al momento o bien girar en torno a la jugada antes de seguir proyectando la escena. CBS utilizó 8 postes en la zona de anotación capaces de albergar 16 cámaras para captar todo lo que ocurría en la zona de anotación y en las laterales donde estaban todos los equipos. Un total de 100 cámaras de 5K y micrófonos con sonido ambiental cubrieron el evento por completo. Eso nos permitió, pues bueno, que viéramos escenas y que gracias a esta y toda la tecnología fuera posible revisar la visión que tenía el mismo quarterback o la perspectiva de otros jugadores dentro del campo, y por si fuera poco, hasta imágenes digitales en animaciones lo complementaban todo esto, ¿no? Durante el encuentro, la cadena utilizó estadísticas Next Gen de la NFL que rastreaban cuán rápido o cuánto lejos corría un jugador durante el encuentro. Nos daba datos de duelos personales entre los mismos jugadores. Y por si fuera poco, o sea, en el mismo Super Bowl se estrenó la nueva tecnología de iluminación. Esta nueva tecnología de iluminación de alto rendimiento en espacios cerrados tiene mucha demanda dentro de los Estados Unidos, porque cada vez aumentan más eventos donde la compañía, en este caso se llama Epsus, es la que se contrata. Cuando tienes un buen presupuesto y son grandes estrellas, o vienen mundiales de soccer o las mismas olimpiadas. Y pues bueno, ellos, la compañía Epsus, asumió el reto de iluminar por completo este Super Bowl 50. La tecnología empleada en el estadio Levi's aseguró que todos los asistentes contaran con internet de alta velocidad en todo momento, 400 millas de fibra óptica y cable para habilitar la transmisión de datos en línea fijada con una velocidad nada más y nada menos de 40 gigabytes por segundo y 1200 puntos de acceso con Wi-Fi. Otra de las tecnologías que se emplearon invisibles dentro del estadio, similar a la de la cámara, fueron unos sensores de la compañía Zebra. Y pues bueno, estos sensores lo que hacen es que en las sombreras o en los uniformes de los jugadores emiten una radiofrecuencia a unos receptores montados dentro del mismo estadio y siguen a los jugadores conforme se desplazaban en el campo. Entonces esto permitió a la NFL y a la cadena CBS Sports crear gráficas con estadísticas sobre el partido. Finalmente, por primera vez la compañía Skycam usó su nueva cámara Wildcat, que es la cámara que está suspendida con unos cables sobre el terreno y que permite seguir a los jugadores y viajar a una velocidad de 25 millas por hora. Además, hubo un grupo de afortunados fans que pudieron descargar dos apps adicionales: el app Super Bowl Camino al 50 para iOS y para Android, y el Super Bowl Stadium, apps también para iOS y Android. Y el primero era el app To Road, era con toda la información que necesitaban los 1.2 millones de afortunados de personas que pudieron estar en la zona. Es decir, no tanto los que digamos que llegaron al estadio, estoy hablando de 1.2 millones de personas que fueron a California, al área de Santa Clara, para las fiestas alrededor del mismo, eventos que hubo sobre el Super Bowl, y hasta afuera se ponían del estadio. Entonces ahí lo que estas personas, antes de que llegaran al área del partido, y en fin, les daba diferentes ubicaciones. La segunda app funcionó principalmente para los mega afortunados que sí tuvieron entradas al partido. Fueron desarrolladas por la misma compañía que creó el app de Levi's Stadium para este Super Bowl 50, y bueno, utilizó 2000 beacons en la instalación para triangular la posición de los espectadores. Los beacons son unos dispositivos, digamos, como unas, imagínense usted como un cubito que se conecta directamente con el access point y tiene capacidad de transmitir información hacia el smartphone o hacia la tableta. Pues bien,
estos espectadores hizo que no se perdieran nada, porque podían llegar con un mapa del estadio y saber cuál era su lugar, podían ordenar bebidas en sus asientos, podrían comprar mercancía, cualquier tipo de comida de los kioscos más cercanos para que llegaran a ellos, no se pararon de su lugar. Y por si fuera poco, los fans también pudieron acceder a la web y con sus redes sociales y ver repeticiones instantáneas desde estas apps autorizadas. Los boletos en reventa, si les interesa saber, en este Super Bowl costaron más de $5,000. Si lo paso a pesos, es decir, un boleto para entrar al Super Bowl costó $100,000 pesos mexicanos. Pero ya no te atormentes, porque en un futuro no muy lejano va a ser posible que tú y yo asistamos a todos los eventos deportivos que querramos, o de magnitud así, de tan importante como esta, pagando apenas una fracción de esta suma. Lo que sucede es que hay una compañía que se llama NetVR, Virtual Reality, y esta compañía que está en California, por cierto, quiere convertirse en una plataforma donde los aficionados a los deportes podamos ir y ver los partidos mediante realidad virtual. Aunque este año NetVR no ofreció en vivo la gran final de la Liga de la NFL, sí mostraron o hicieron pruebas, y bueno, ya existen, digamos, aficionados que vieron esa experiencia, y la verdad es que fue algo extraordinario. Esta demostración, durante la exposición del NFL Experience, se utilizaron los Samsung Gear de realidad virtual, y pues bueno, se veían partidos de fútbol americano en vivo, y esto hacía, digamos, que contaras con conexiones o un sinnúmero de cámaras donde podrías voltear y ver, si no querías el partido, a las porristas. Era prácticamente como si estuvieras ahí en vivo, ¿no? Estas experiencias que antes eran inimaginables, en unos años, pues bueno, la vamos a estar disfrutando directamente. Ahora, lo mejor de todo esto va a ser la tecnología, va a ser que eventos tan caros como estos puedan llegar directamente hasta nuestro hogar, pero no solamente por la televisión o el internet, sino con esta realidad virtual que yo te estaba comentando. ¿Qué te parece? ¿Tú contratarías esta clase de eventos? Yo sí le voy a entrar en cuanto aparezca este nuevo tipo de tecnología. Hasta aquí la cápsula sobre el Super Bowl. No hablé de elementos de seguridad y la tecnología que se empleó, porque eso, pues bueno, abarcaría otra cápsula, y nos vemos en la siguiente con otro tema.